Hola, hola, buenas noches, bienvenidos todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas eh, noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, Miguel López, si le da vuelta su teléfono, por favor. Ok. Bueno, sean todos bienvenidos, pero me vamos a parar esta presentación. Va, hoy sí. Bueno, les comento que mi nombre es Adolfo Cabrera, un gusto conocerles. Eh, yo voy a ser su docente, ¿verdad? Su facilitador de su curso Excel Básico. Que usted está recién tomando. Así que la bienvenida para todos. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Como le decía, soy ingeniero en sistemas y trabajo para inglés corporativo, tal manera de <coughs> proporcionarles a ustedes una guía, ¿verdad? Una mejor base de lo que es el Microsoft Excel. Así que le voy a pedir que es requisito indispensable que todos mantengamos la cámara encendida, de tal manera de ver sus rostros, y tener atención, ¿verdad?, en, en el trabajo. Por favor, me hacen el, el, el gran favor de encender todo su camarita. Estamos esperando a Lizeth Linares, si enciende su camarita. Yasmín Girón, camarita. Lizeth Linares, ¿me escucha? Yancy Lara Yancy me escucha, hola, hola si la escucha es solamente que eh, voy de camino, soy Lizeth Linares, si me dan unos minutitos porque tengo que llegar a otra, a otra casa y voy caminando, bueno Gracias a ver, Yancy Lara, ¿me escucha? Yancy Lara me escucha, Yancy me escucha. Yancy Lara, la vemos, pero pareciera que no me escucha. Yancy Lara, ¿me escucha? Parece que no. Eh, Isamar Pérez. Vale, Mantengamos camarita encendida. Puerta? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, mantengámosla encendida, no hay que apagarla. Alexander López. ¿Me escucha? Alexander López, ¿me escucha? Buenas noches. Sí la escucho, lo que pasa es que tengo problemas con la cámara de la máquina. Y bueno, ese requisito según las normas de de inglés corporativo que todos debemos de, de encender nuestra camarita oye y mantenerla encendida durante toda la clase sí, sí, sí. Eh, Katia Hernández Katia Hernández me escucha Katia Hernández me escucha No sé qué pasará. Miguel se le apaga la cámara. Eh, recordemos que el teléfono, todo teléfono tiene su momento de descanso. Y si el teléfono descansa, se apaga la cámara también. Bueno, eh, vamos a ver quién tengo pendiente por ahí. Tengo pendiente a Lizette Linares, ya la había llamado, ¿verdad? Yasmín eh, Girón. Yasmín Girón. Sí, aquí estoy, ya voy a encender la cámara, es que estoy ahorita trabajando en eso, ya lo voy a encender. Por favorcito. Bueno, eh, estamos, están algunos ingresando ahorita. Dilcia Carolina, bienvenida. Gracias, buenas noches. Dilcia, solo un, un llamado a que la clase inicia a las nueve en punto. Oye. Sí, mil disculpas, es que no podía ingresar. Bye. Bueno, señores, eh, debo de informarles que hay ciertas, eh, hay, eh, hay una, perdón, hay una plataforma de inglés corporativo que yo le voy a enviar el vínculo ahorita para que usted ingrese a ella y explicarle qué es lo que vamos a hacer ahí. Deme un segundito. pueden ver el chat de la reunión y ahí les aparece un vínculo que necesito le den un clic a él para poder ingresar a la plataforma de inglés corporativo Me confirman si ya pueden ingresar Confirmo que ya pude ingresar ¿Les pide usuario y contraseña? Pregunta. Eh, a mí me, me sale eh, resumen course. Solo eso. Ya adentro ya me tira las, 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 le, las lecciones que se van a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Hasta las cuatro parece que me, me sale aquí. Correcto. Sesiones hasta las cuatro. Correcto. Eh, voy a insistir, por favorcito, me enciendan camaritas. Todos con camaritas encendidas, por favor. Es necesario que todos encendamos camaritas. No podemos estar unos con cámara apagada y otros con cámara encendida. Es parte de la cortesía, ¿verdad? De, de la reunión. Mantengamos la camarita encendida. La reunión inicia a... Las nueve de la mañana. Para aquellos que vinieron un poquito tarde, pues por ser primer día, es aceptable, pero ya a partir del segundo día, por favor, necesito que todos ingresemos a las nueve por motivo de que yo inicio la clase en punto a las nueve, ¿verdad? Y si en algún momento, pues veo de que no hay alguno eso significa que nos puede ocasionar un atraso en el sentido de que eh, yo les comparta algún vínculo, les comparto un ejercicio. Y entonces van a entrar a tardecito, no van a hallar qué hacer. Es comprensible, ¿verdad? Ok. Entendido. Ok. De acuerdo. Bye. En la plataforma que les decía, eh, José, sería lo ideal que, que platicáramos a viva voz. Oye. Porque no siempre tengo el chat ahí abierto como para poder ver que me están escribiendo. Eh, mi obligación es escucharle. Cualquier cosa que usted quiera consultar o comentar, bienvenido por voz. Esa es una de las reglas también que vamos a, a, a seguir. Vaya, vale, les voy a compartir mi pantalla en este momento. Un momentito. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya. Yeah. Sí. Lo que quería mostrarles es la plataforma de inglés corporativo. Nomás ingresamos al curso. Puede hacer que usted la vea con fondo eh, claro. Y le va a aparecer el curso de Excel básico por aquí, ¿verdad? Yo tengo más, pues, porque he dado varios cursos. Ahí podemos ver de qué consta el curso, que son sección 1, 2, 3 y 4. Como estamos iniciando, y es la primera semana de su curso, tenemos aquí la sección 1 y abajo tenemos un vínculo. Hay que darle un clic ahí. Y lo que usted va a ver, o más bien donde se debe de ubicar, es en la lección número 1.1. Objetivo de la sección, de la lección, dice acá. Espérenme, ¿ustedes están en el intermedio o están en el básico? Quiero ver. ¿Ustedes están en el básico? Basico. Sí, sí, sí. Basico. Básico, Correcto. Ah, pues yo me equivoqué. <laughs> bueno, este doy otro. Es este. Bueno, vamos al básico entonces. Y hoy sí, aquí tenemos el, el vínculo justo abajo. Usted puede hacer que sienta un poco un poco lento al inicio, bueno, pues... pero es normal, así es la, la plataforma. Apaguemos micrófonos, por favor, porque se están escuchando unos, unos ruidos ahí. Eh, eh, dice lo, el objetivo de la lección: lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos del Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Tenemos cierta parte teórica. Al inicio, así va a ser. Cierta parte de teoría. Ahí tiene usted unas capturas de la teoría. Si usted se quiere mover a la siguiente lección lo puede hacer acá abajo, en siguiente, que lo va a llevar a este vínculo de aquí. Este vínculo vendría siendo el futuro video. Este video que usted tiene aquí no es el de la clase de este momento. Es uno que ya viene eh, predefinido en la plataforma, pero que ya más tarde el día de mañana, este video que está aquí va a ser sustituido por el video que está tomando ahorita de clase. Lo que es la plataforma de eh, Zoom, ¿verdad? Así que, si usted quisiera ver el video de la clase el día mañana o cualquier día que usted lo desee, se va a ir aquí a ese vínculo de el video de la clase de la lección 1. Esta es la lección 1, la del día de hoy, y esta es la el video de la clase de la lección 1. Luego, digamos, el día mañana, vamos a pasar a la segunda lección que es esta, con unas partes de teoría que yo también le voy a estar explicando. ¿Verdad? Si ya queremos ver el video, significa que nos vamos a mover para acá. Ahí le va a aparecer el, el video, que este que está aquí ahorita no, no es el correcto, ¿verdad? Este es uno que ya viene predefinido. Pero este va a ser sustituido también eh, a partir del día miércoles. Y así sucesivamente usted va a ir avanzando respecto a los vínculos de acá arriba, es necesario que después de cada clase o al día siguiente más tardar, usted vaya resolviendo algunos de los laboratorios que se van mostrando. No todas las lecciones tienen laboratorios, pero sí usted debe, debe de ir revisando donde exista laboratorio. ¿Dónde es que existe el laboratorio? Aquí, donde ve el icono de una paginita con un lapicito. Ah, aquí quiere decir que hay un laboratorio. Pero, ¿qué laboratorio es esto? Simplemente un listado de preguntas de selección múltiple que usted debe de ir respondiendo. Si nos vamos a la siguiente lección, por ejemplo, aquí tenemos una lección. Esto yo lo voy a explicar. Yo voy a, a dar detalles acerca de esto durante la clase. Luego sigue el video de la tercera clase. Esto va a ser sustituido, como ya le dije, pero aquí sí hay un laboratorio. Mira, ahí está el laboratorio, conforme vayamos avanzando, entonces te va a ir llenando estos, eh, estos laboratorios, ¿verdad? Para eh, que se refleje una nota al final de su curso. Yo no le voy a dejar tareas ni ejercicios para que me entregue. Usted lo que va a tener que ir haciendo es simplemente llenando estos laboratorios que no son más que preguntas de selección múltiple. Y si usted no lo llena, entonces quiere decir de que pues no va a tener una nota final y corre riesgo de que no se le entregue un diploma de participación de este curso y yo supongo pues que si todos estamos acá es porque estamos interesados. Que nos entregue un diploma y que forme parte de nuestro currículum, hoja de vida, para pues que nos tome en cuenta en otras posiciones, si es posible, que tengan que ver con este programita. ¿Estamos entendidos con esto? Así es. Perfecto. Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, hasta el momento todo claro. Excelente. Vaya, algunos veo que todavía no me tienen camarita encendida. Estoy esperando a Claudia, Yamin, Yancy, Lisette y Alexander. Necesito que me enciendan camarita. Bueno, mientras tanto voy a hablar de otro documento que le tengo yo por aquí, que son las reglas básicas o normas básicas. Y yo necesito que usted eh, pues las comprenda, ¿verdad? tal manera de... Tener una mejor y buena relación durante el curso. Ahorita le comparto de nuevo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Las normas básicas son cosas muy básicas, como el mismo nombre lo indica, no es nada del otro mundo. Primero y antes que nada, es bueno pues, verificar que su micrófono y su cámara estén funcionando. Todavía tengo algunos allí que no me encienden camaritas. Esto debería haberse hecho justo antes de iniciar la clase. Es decir, no esperemos a iniciar la clase como para verificar si nuestro, nuestra cámara y nuestro micrófono están funcionando. Yo les sugiero que al menos unos 15 minutos antes de la clase verifiquemos esto para que justo a las 9 ya no tengamos ningún problema. Y que todo se desempeñe de manera correcta. Recordemos que inglés corporativo solicita que usted tenga cámara encendida. Y esto es un requisito. No podemos estar unos con cámara encendida y otros con cámara apagada porque eso genera un poco de inconformidad, ¿verdad? En aquellos que sí la tienen eh, encendida y estamos mostrando nuestro rostro. Un poco de cortesía también de nuestra parte. Luego, eh, Aquí nos dice de nuevo cámara encendida eh, al inicio de la clase, al final. El tiempo totalmente dedicado a Microsoft Excel se asume que si usted está tomando un curso de Microsoft Excel debería tener el Excel disponible en su equipo de cómputo. Porque si estamos pensando que vamos a tomar este curso solo de oyentes en un teléfono, eso no va a funcionar. De ya se lo digo. ¿Verdad? De ya se lo digo para que no haya confusión, para que no haya un problema. Se asume que usted va a tener Microsoft Excel disponible en un equipo, ya sea laptop, ya sea eh, una PC de escritorio. Y además de eso, yo le voy a estar dando ejercicios para que usted me siga con los pasos. Le voy a estar dando ejercicios para que usted los desarrolle. Y sería inadecuado totalmente. Que usted simplemente esté como espectador. Esto es un, un curso totalmente práctico, ¿verdad? Así que, pues, yo espero que todos estemos listos. Luego, eh, tenemos no uso de otros dispositivos que distraen al estudiante. ¿Qué significa esto? Bueno, que se asume, pues, ya somos adultos todos. Estamos muy interesados en tomar nuestra capacitación y lo que menos queremos es que en vez de estar eh, recibiendo la clase, estemos pendientes ahí del, del celular, viendo los mensajitos de WhatsApp o del Facebook o de cualquier otra de las redes sociales que existen, ¿verdad? El teléfono hay que dejarlo por ahí aparte. No estoy diciendo que, 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 que pues sí que le entierre el teléfono ni nada de eso, ¿verdad? Sino que sencillamente que no le preste atención al menos durante la hora de clase eso no es nada difícil de hacer eh, si tiene su teléfono por ahí a la vista pues manténgalo en silencio eh, se tomará asistencia o participación esto lo hace la plataforma eh, de manera automática sin que yo tenga sin que yo tenga que tomar parte lo hace la plataforma y ya vamos a hablar más adelante acerca de eso. Eh, mantenga su micrófono apagado también mientras estamos en clase, a menos obviamente que usted quiera hacer una consulta, una pregunta, yo con todo gusto le puedo ayudar y por eso dice aquí pedir la palabra cuando se tenga dudas. El icono de levantar la mano y encender su cámara mientras consulta. Esto es bien importante, porque yo sé que a veces, pues, se me puede quedar, tiene alguna duda. Y da pena preguntar, pero usted no tenga nada de pena. Yo estoy aquí para ayudarle. Y si es necesario que yo le repita el proceso de nuevo, yo lo voy a hacer con todo gusto. No espere 20, 30 minutos o el final de la clase para decirme, mire, yo no entendí el primer paso, allá por las 9 y 5. Ahí sí va a haber problema, ¿verdad? Porque no me puedo regresar a una hora antes, que ya sería un poco incómodo también para todos los participantes que han estado poniendo atención y que hicieron las preguntas pertinentes del momento. Dígame, Miguel, tiene la manita arriba. Eh, sí, buenas noches, disculpe, profe. En este caso yo estoy recibiendo eh, la clase en mi celular, no habría ningún problema. Siguiéndole en celular, pero tiene equipo sí. a la mano para practicar. Eh, fíjese que no, eh, cuando me queda eh, un poquito de tiempo en el trabajo me pongo a estudiarlo porque descargué Excel en el celular. Ah, pero en el celular va a ser muy difícil que pueda llevar a cabo los ejercicios. Eh, sí, se me estaba dificultando un poquito y estaba viendo unas este, ¿cómo mm. se llama? unos videos en YouTube también. ¿Unos videos de qué, perdón? Eh, de Excel, de Excel básico. ¿Unos videos Ajá. de clase o, o cómo? Ajá, en YouTube, en YouTube, y ahí más o menos me he ido como eh, viendo cómo lo van haciendo poquito a poquito. Entonces, como no tengo computadora, sino que me, me paso más en el, en el celular, no habría mucho problema, me pregunta. Es que miren, uh -huh. usted va a elegir su situación dependiendo de, de su disponibilidad de equipo, ¿verdad? Si usted uh -huh. no tiene equipo, Miguel, yo no le puedo decir vaya a prestarle uno a la vecina, <laughs> uh -huh. ¿verdad? Ni le sí, voy sí. a decir tampoco tráigase un, un equipo de, de, de su trabajo. Uh -huh. Se asume, Miguel, que si usted está tomando esta capacitación, se asume. Pero no digo que así sea un 100%, solo se asume que usted debería tener un equipo para que vaya siguiendo mis pasos. ¿Me explico? Uh -huh. sí, Porque sí, si sí. usted trata de hacer los pasos posteriormente y no le funcionan sus pasos aún viendo el video, ¿cómo yo le voy a poder ayudar, Miguel? Cuénteme. Sí, sí. Entonces, usted puede tomar la clase, o sea, yo no estoy uh -huh. en su casa, ni, ni mucho menos lo voy a regañar, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ¿cómo yo le puedo ayudar a usted cuando esté realizando los pasos? Después de terminar la clase, que ya no voy a estar con usted. Eso es lo que yo quisiera que usted se preguntara. Uh -huh. eh, sí. Voy a procurar obtener una um, mañana entonces. Me voy a rebuscar para obtener una entonces mañana. Sería lo ideal, ¿verdad? Si sí. tiene tal vez algún familiar que le pueda prestar una. Al sí, que sí. 9 a de sí. de la noche, ¿verdad? Para que usted no tenga problema. Porque, como le repito, Estamos iniciando, ¿verdad? No tenemos mucha experiencia con respecto al Excel, supongo yo. Así es. Y, eh, yo espero que si usted tiene preguntas, pues me pregunte en el momentito. Ya después de la clase, muy difícil que yo le pueda. Ayudar. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, está bien. Bye. Bueno, todas las clases se graban, ya lo decía, de ahí en la plataforma van, van a quedar los videos, usted puede verlos en el momento que usted lo desee no hay ningún problema por eso verdad pero sí eso no significa de que porque va a haber un video van, también vamos a faltar a clase ay no dicen algunos ay voy a ver el video hoy voy a descansar <laughs> eso tampoco es lo correcto verdad porque usted adquirió un compromiso de estar eh, los cinco días de la semana de las nueve hasta las diez imagínese la hora que es ya es bien tardecito que algunos quisiéramos ya, tal vez, estar descansando, viendo una película, o qué sé yo, algo que nos distraigamos un momentito, estar con la familia, ¿verdad? Pero si usted ha adquirido un compromiso, se espera, ¿verdad?, que esté presente en la clase. Necesito que todos seamos puntuales. Yo inicio siempre cinco minutos antes de la hora pactada. Es decir, a las 8.55 siempre me va a ver ya por acá no quiere decir que la clase va a iniciar a las ocho y cincuenta va a iniciar a las nueve en punto pero si sí yo me conecto antes para verificar verdad quién está ingresando y si tiene alguna pregunta usted me puede preguntar cualquier cosa también en esos cinco minutos támelo. esto es bien importante y esto es lo que le beneficia a usted miren siempre que tenga dudas en confianza pregunte no tenga pena miren yo me veo serio, bravo, <laughs> A, al inicio, ¿verdad? Cuando la primera vez que me ven, uy, qué señor más serio. Decir, Una vez allá en el Seguro Social, me dijeron, mire doctor, me dijeron, usted se ve bien serio. Y yo me quedo, <laughs> yo, doctor, para empezar. Bueno, que me mire serio, sí, ya lo sabía. Pero doctor, dije yo, no, 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 bueno, pero quizás dije yo por lo chelito, ¿verdad? Por eso quizás que me confunden. Pero eh, soy una persona amena. Ya va a ver durante la clase que a mí me gusta hacer bromas. Soy bien preguntón. Eso de ya se lo digo. Yo hago que usted me participe y no se extrañe ahí de que ya me está llamando el profe. ¿Qué le digo? No, usted tranquilo, relajado, respóndame lo que pueda. También le voy a pedir que me comparta lo que usted está haciendo allí en su equipo, verdad, así que no se vaya a sorprender de que yo quede y ¿por qué me preguntan a mí? ¿por qué no me preguntan al otro? No, a cualquiera voy a agarrar en cualquier momento, en cualquier ejercicio y le voy a decir, muéstreme su trabajo, quiero ver qué es lo que ha hecho pues con mucha más razón si le pongo unos ejercicios, verdad, muéstreme su trabajo, fulanito, menganita, a ver qué es lo que ha hecho. Así que por favor, mire. Las antenitas bien paraditas ahí, ¿verdad? De tal manera poner atención. Y sería muy feo que yo le esté llamando una y otra vez, ¿verdad? Y que simplemente no me responda. Pónganse en mi lugar. Imagínense que usted es el docente o la docente. Usted está llamando a sus alumnos y no le hacen caso. ¿Qué pensaría usted? ¿Verdad? Se siente feo, pues verdad, se siente feo que usted esté llamando a sus alumnos y que simplemente no le respondan. Y para más fregar, que la, la cámara la mantenga apagada, ¿qué quiere decir eso? Que tal vez está conectado solo por disimular asistencia, pero que esté conectado trabajando es muy diferente. Así que por favor. Los quiero a todos atentos, ¿verdad? Y con cámaras encendidas. Bueno, forma de comunicación son tareas, materiales, lecciones y manual. Esta parte no. Ya la vamos a borrar después de clase. Oye, ¿por qué tareas no? A ver, la tarea suya va a ser lo que le decía de los laboratorios en la plataforma. Eso sí es tarea específicamente. Su asistencia mínima debe ser del 80%. Eh, su nota final de 7.0 como mínimo, los laboratorios a completarse en la plataforma de inglés corporativo, ya lo había mencionado y si por algún motivo falta clase para hacer uso, de la, eh, puede hacer uso de la grabación que queda disponible en la plataforma de inglés corporativo, que conste que conste que no estoy diciendo que falte 20% solo porque aquí dice que la asistencia mínima es del 80%. No estoy diciendo eso. Se espera que usted se conecte al 100%, ¿verdad? Todas las clases. Si por algún motivo, que tiene que ser un motivo muy extremo, ¿verdad? Eh, tiene que faltar a la clase, pues ahí queda la grabación. Pero cuando digo motivos extremos, significa... Miren. Uno no sabe qué es lo que le depara el futuro a uno, ¿verdad? Pero de repente que uno tiene un accidente, eh, de repente que uno tiene un percance ahí, ¿qué? Delincuencia. Pero esos son motivos verdaderos que usted, por cierto, que si falta a la clase, me tiene que demostrar que le sucedió algo que nadie quiere, ¿verdad? Pero aquello que me diga. Ah, mire, profe, fíjese que yo tengo a la abuelita en el hospital. La tengo que ir a ver. Y yo me pregunto, ¿y la abuelita no tiene más familiares que la pueden ir a ver al menos de nueve a diez? <laughs> ¿Verdad? Eh, no, profe, mire, fíjese que eh, es que, fíjese que tuve un problema de, de compromiso de trabajo. Pero ¿y entonces digo yo, y, 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 si, ¿y si estamos en el curso? Pero también tenemos compromisos de trabajo. ¿Cómo es posible que podamos hacer las dos cosas al mismo tiempo? O sea, hay, hay excusas que no son válidas y excusas sobran. Pero excusas verdaderas son muy pocas, ¿verdad? Así que, de todas maneras, si usted dice voy a faltar el 20%, ¿quién va a salir mal parado, ¿verdad? Con sus notas. No voy a hacer yo, porque yo... Simplemente lo que hago es transmitirle mis conocimientos. Pero usted se supone que quiere trabajar, tiene interés en trabajar. Entonces espera que tenga un 100% de asistencia. Póngase del, desde el punto de vista del docente y creo que es comprensible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh, le voy a pedir que se vaya presentando, que me dé su nombre, el lugar donde trabaja y, y cómo le gusta que le llamen, ¿verdad? Eh, esto solo lo hago en la primera clase. Así que Juan, Juan Molina, que nos cuenta. Eh, buenas noches, eh, mi nombre es Juan Molina, trabajo en Ironman. Y considero de que quería aprender bastante acerca de Excel, entonces quiero empezar desde lo más básico para ponerlo en práctica un poco en mi trabajo. Excelente, Juan. ¿Le gusta más Juan que otra cosa, verdad? Supongo yo. Sí. Excelente. Dilcia, seguimos con Dilcia. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Dilcia Carolina Cruz Ayala. Me gusta que me digan Carolina. Soy asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Administración de Bienes. Excelente, Carolina. Bienvenida. Gracias. José, ¿qué nos cuenta, José? José Tomasino, ¿me escucha? ¿No tiene micrófono? Híjole, José. Bueno, vamos a ver. En la constancia nos dice, ¿verdad? Bueno, ojalá pues que el día mañana, eh, antes de la clase, verifique su equipo para que nos pueda platicar. Oye, bienvenido. Jessica, Jessica y bienvenida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica García. Trabajo de contadora en inversiones y turismo. Me he metido al curso de Excel para capacitarme más, eh, porque yo, bueno, uso, uso bastante computadora. Gracias. Excelente, Jessica, ¿cómo le gusta más? Jessica o Yamilet? Eh, Jessica. Va, perfecto. Seguimos con Miguel. No le escuchamos, Miguel. Tiene el micrófono apagado. Eh, buenas noches, mi nombre Gracias. es Miguel Ángel. Eh, yo trabajo en seguridad en el Banco Central de Reserva. Y pues es primera vez que yo estoy tomando y trato una manera de, de querer aprender eh, Excel. Y me, lo había visto antes en YouTube. Y pues no está mal eh, poderlo agregar. Y pues, primeramente, Dios aprenda un, un conocimiento más a mi hoja de vida. Excelente, Miguel, bienvenido. Gracias. Edith Azucena. Buenas noches, mi nombre es Edith Nieto y trabajo en la Libro César. ¿En dónde, perdón? En Libro César. Ok, ¿cómo le gusta más, Edith o Azucena? Edith. Perfecto, Edith, bienvenida. Gracias. Verónica Zuleima. Hola, buenas noches. Me llamo Verónica. Eh, me gusta más Verónica, me gusta Zuleima. Eh, yo trabajo para un restaurante que sería el Kentucky y pues decidí tomar este curso porque quiero aprender más. O sea, lo básico sí, ya lo, ya lo conozco, pero quiero empezar desde cero porque hace como seis años dejé de estudiar y es como que quiero comenzar desde cero. Y porque mi trabajo quizás en el área en el que estoy ahorita. No lo ocupo, pero como quiero un crecimiento, entonces cuando llega a esa parte es como que ya va a ser más fácil para mí ocupar el Excel, ¿verdad? Excelente. Verónica nos dijo que le gusta más, ¿verdad? Sí, Verónica. Perfecto. KFC nos dijo que trabajaba. Sí, en el KFC. Ah, yo fui gran. El restaurante. Antes de antes de la pandemia casi que solo ahí pasaba. Ah, lo esperamos de regreso. Ahí va yo al, al, al de al que está ahí por Simán, ¿qué? La gran vía. Ah, el de Panamericana. Sí, ahí llegaba yo. Sí. Yo estoy en el de Soyapango. Ah, estamos en el otro extremo. Sí. Bueno, ok, bienvenida entonces. Ya, ¿Qué nos cuenta, Yasmín? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jasmine Crisóstomo. Me no gusta sé que me llamen Jasmine y yo trabajo en Fantever el sábado, en un call center. Perfecto, Jasmine. La vemos un poco ahí en la oscuridad. Sí, acá <laughs> no hay mucha luz, pero tal vez ya mañana puedo estar en un lugar. Menos. Vale, perfecto, Jasmine. Bienvenida. Claudia, Elizabeth. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia. Trabajo en Darba. Perfecto. ¿Cómo le gusta más, Claudia o Elizabeth? Claudia. Ah, ok, bienvenida. Isamar, ¿qué nos cuenta? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Isamar Pérez. Me gusta que me digan Isamar o como ustedes quieran, está bien. Eh, trabajo en droguería centroamericana y pues estamos aquí para aprender de cada uno, ¿verdad? Y gracias, pues, primeramente a usted, pues. Por impartirnos pues, un poco de lo que verdad cada uno de nosotros sabemos y lo que usted pues, nos puede enseñar. Vaya, mire, Mucho le vamos grande. a llamar a Isamar porque tengo tres, Claudia. <laughs> ah, pues Isamar está bien. <laughs> vamos a hacer como en las telenovelas. A, vale. a, a Claudia Elizabeth le vamos a decir: Claudia Elizabeth. <laughs> a Claudia Isamar, Claudia Isamar. Y a Claudia Martínez, vamos a ver, Claudia Martínez, esto nos cuenta? ¿De ¿Dónde está la camarita? Claudia Martínez, ¿me escucha? Ah, no, Claudia Martínez se peleó conmigo, así que ni modo, no me quiera hablar. Alexander. Hola, Alexander. buenas noches. Ajá. Buenas noches. Dígale. Eh, mi nombre es Edgar Alexander y trabajo como contador en Angel Fuesa Ok, perfecto. ¿La camarita? Nada todavía. Espero resolverlo mañana. Ah, vai, okay. José me ha apagado la camarita, okay, hoy sí. Carla Coralia, no la vemos, eh, Carla. Hoy sí, solo que el micrófono está apagado. Nada, no le escuchamos. Nadita. Y ahora. Hoy sí. Bueno, eh, mi nombre es Carla Oralia Flores Ponce de Tobar. Eh, yo me gusta más que me digan Carla. Eh, yo decidí agarrar este curso porque igual que mis compañeras eh, necesito un crecimiento en la empresa. Yo trabajo en Pizza Hut. En Pizza Hut. Vaya. Sí, en Pizza Hut. ¿Y está trabajando ahorita, Carla? ¿Verdad? ¿Está trabajando ahorita? Perdón. Que si sí está trabajando en este momento. Sí. Y no le va a dar permiso ahí para que trabajemos con el Excel. ¿O sí? Eh, sí. Ah, vale. ok. Bueno, señores, eh, no sé si alguien más me falta que se presente. Creo que no, ¿verdad? Recordemos mantener camarita encendida. Ok. Vamos a pasar ya a lo que es... Eh, ya, yo sé que ya falta poquito, ¿verdad? Faltan 20 minutos para terminar. Sin embargo, vamos a avanzar. Eh, voy a presentarle yo mi pantalla para mostrarles eh, mi pantalla de Excel y asumo yo también, como ya se los había dicho, que usted también ya tiene instalado su Excelito ahí, y ya lo tiene a la vista. Y usted me va a ir siguiendo. Ahorita le comparto. Vale. ¿Pueden ver mi pantalla del Excel? Sí. Así es. Sí. Perfecto. Vaya, miren, eh, nomás entramos al Excel, vemos que nos dice el libro 1 aquí. ¿Por qué será que nos dice el libro 1? ¿Por qué será que en el Excel nos dice el libro 1, pero en, en Microsoft Word nos dice documento 1? Observemos, yo voy a abrir el Microsoft Word por acá. Y nos dice documento 1. En cambio, el Excel nos dice libro 1. Yo creo que ya se habían fijado en eso, ¿verdad que sí? Sí. Vale. Fíjense que los archivos, no documentos, los archivos de Excel se llaman libros. Pero ¿por qué se llaman libros? Porque se asemejan a un libro, a un libro físico. ¿Por qué le digo yo esto? Porque nomás abrimos el Excel, no importando si tenemos un libro en blanco, siempre vamos a ver acá abajo algo que se le llama hoja 1. me vamos a poner un, un programita con el que usted me puede seguir mejor. Bueno, aquí vemos que dice hoja 1. A semejanza de un libro físico. ¿Qué tiene un libro físico siempre adentro? Tiene hojas. Ah, pues el Excel igual. El Excel tiene hojas. Y por eso es que el Excel le asigna a nuestros archivos del Excel el nombre de libros. Nomás nosotros abrimos el Excel siempre, siempre, siempre. Nos va a aparecer un libro que se llama libro 1, especialmente si usted lo abre desde cero. O sea, no tenemos nada. Bueno, yo lo voy a cerrar en este momento. Y... Si yo lo quisiera abrir de nuevo, ahí viene, ¿me? Está cargando y me aparece un libro nuevo. Sin embargo, yo creo que a usted, cuando lo abre de cero, no le aparece un libro en blanco automáticamente. Ya le voy a adivinar cómo le aparece a usted. A usted le aparece así. Cada vez que intenta abrir un libro nuevo, en el Excel. ¿Verdad que sí? Exactamente. Sí. <laughs> Ajá. ¿Y cómo es que a mí me aparece tan rápidamente un libro en blanco? Bueno, ya va a aprender el primer truquito. Si usted no quiere que el Excel esté preguntando esto, ¿por qué? Porque normalmente siempre queremos un libro en blanco. ¿Qué terminamos haciendo? Dándole un clic al libro en blanco. Pero no queremos que el Excel nos esté preguntando a cada rato. Entonces nos vamos a ir aquí a archivo y nos vamos a ir allá al final. Probablemente a usted le diga de una sola vez la opción opciones. A mí no. A mí me aparece más y luego a la derecha tengo que elegir opciones. Observe. Ah, ¿qué me apareció acá? A esto se le llama un cuadro de diálogo. ¿Por qué se le llama cuadro de diálogo? Porque mediante este listado de opciones que yo tengo aquí, el Excel está tratando de dialogar conmigo. Me está haciendo preguntas. Es decir, si yo quiero hacer cambios por aquí, aquí las tengo disponibles para poder hacer los cambios pertinentes. Yo lo que voy a hacer es irme hasta allá, al final, dentro de la opción general. Veo todo esto que me aparece aquí, un montón de opciones. Sin embargo, yo lo que le pido a usted en este momento es que deshabilite la última, la última, 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 es que no hay otra última opción que dice mostrar la pantalla inicio. Cuando se inicie esta aplicación, quítele el chequecito. Luego le da clic a aceptar. Vuelva a cerrar su Excel y lo vuelve a abrir. Ya va a ver que el Excel nada más le va a preguntar. Automáticamente le va a aparecer un libro en blanco. ¿Me confirma? Confirmo. ¿Ya ves? Confirmado. Ya ves que sí. Solo, solo tengo dos confirmaciones. ¿Quién más me confirma? Confirmo. Confirmo también. Ay, qué chivo, ¿verdad? Qué chivo, ¿verdad? Yo el todavía así. tengo ¿Ah? un poquito de problemas para entrar a Excel, pero sí le voy prestando atención. Bye. Ok. Pero qué bonito, ¿verdad? De que, que, que el Excel no nos esté preguntando ahí. ¿qué, ¿Quiere usted un libro en blanco? Obvio. <laughs> Yo siento que es una pregunta por gusto que nos hace el Excel. Bueno, definamos qué es el Excel. El Excel es un programa integrado en el Microsoft Office, no importando si usted tiene Office 2021, 2019. Eh, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2000, no importando, el Excel siempre viene dentro de un paquete más grande que se llama Microsoft Office. Ahí viene ya incorporado. Pero, ¿qué es lo que hace el Excel? ¿Cuál es el objetivo principal? Permitir realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Ese es el objetivo más importante del de Excel. Organizar números en una cuadrícula y realizar operaciones. Es que. Si lo que nosotros queremos es simplemente escribir una carta, no vamos a utilizar el Excel, vamos a utilizar el Microsoft Word. Si queremos crear una presentación, vamos a utilizar el PowerPoint, no vamos a utilizar el Excel. Entonces, el Excel está destinado a dos cosas. Uno, realizar operaciones en una cuadrícula. De eso se trata entonces el Excel, ¿verdad? La cuadrícula, ¿cuál es? Todo este rayadito. Vertical, horizontal, que usted ve allí en su pantalla. Esa es la cuadrícula. Y cuando digo cuadrícula, significa que la información va a estar organizada en columnas y filas. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son aquellas que notamos con letra A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar... Imagínese que el Excel tiene 16,384 columnas. Imagínese usted cómo es de grande el Excel. Cuando yo me voy moviendo, por ejemplo, con flechita derecha, cualquiera pudiera decir, ah, no, como las letras del abecedario acaban en la Z hasta la Z tengo yo también no no es cierto eso porque cuando ya nos movemos después de la columna Z empieza una combinación de dos letras comenzando por la A más una letra más A A, a B A C A D hasta llegar a la Z ah llegué ya a la Z pero el Excel sigue tranquilo y dice, no, yo aquí lo ofrezco más columnas, B A, B, 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 C, B, D, hasta llegar a la BZ. Luego la C, A, C, B, y así sucesivamente. Ah, bueno, dicen algunos. Ah, pues, el Excel termina en la ZZ. Tampoco. No termina en la Z Z. ¿Cómo nos pudiéramos ir a la ZZ? Bueno, aquí hay un cuadrito que se llama cuadro de nombre. En el cuadro de nombre, yo puedo ir a escribir el nombre de columna y fila al cual me quiero trasladar. Por ejemplo, si yo me quiero ir a la combinación de letra ZZ y fila 1, yo debería escribir aquí ZZ1. No importando si lo escribo en mayúscula o minúscula, da igual. Presiono la tecla entrada y automáticamente me estoy moviendo a la ZZ1, es decir, columna ZZ, fila 1 y yo me quiero seguir moviendo hacia la derecha pues bueno, hago con flechita derecha y ahora empiezo a ver que la combinación no solo es de dos letras sino de tres la A, 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 -A, -B -A, -A, -C -A, -A -D. Sí. Dios me guarde cuántas columnas tiene esto, pudiéramos preguntarnos ¿verdad? ya se lo mencioné yo, tiene 16.384 columnas ¿Y cómo me pudiera ir yo a la última columna? Hay dos maneras. Muy fáciles, por cierto. Voy a presionar la combinación de teclas control flecha derecha. Con eso llegué exactamente a la última columna. Que no es la ZZZ, sino que es la XFD. ¿Me confirma si usted ya pudo llegar? Confirmo. Confirmo. Excelente. Y si yo me quisiera ir a la primera columna, lo contrario, control flecha derecha. ¿Cuál sería, ¿Qué sería lo contrario de presionar? Control y flecha izquierda. Correcto, control y flecha izquierda. Miren, ahí estamos cabal en la primera columna que es la A. Así como entonces ya hablamos de cuántas columnas existen, de las posibilidades de combinaciones de letras de columna, así también tenemos las filas. Solo que en este caso la fila... No se nombran por letras como las columnas, sino que por números. Y pues, como usted sabe, los números son infinitos, ¿verdad? Pero el Excel no. El Excel contiene 1.048.576 filas. Comprobémoslo, vámonos con flechita abajo. Control flechita abajo, perdón. Y mire. Ahí llegamos rapidito, ¿verdad? A la última fila. Un millón ocho mil. Perdón, 576. Así rapidito llegamos. Con control flecha arriba, nos podemos regresar a la primera. ¿Me cuenta si le está funcionando? Sí. Todos, todos. ¿A todos no funciona? ¿Me confirman? Sí. Vale. También nos podemos trasladar por medio del cuadro de nombre. Yo me sí, podría. Vale. Gracias. Me podría ir a cualquier celda escribiendo su nombre acá. Pero ojo, que los nombres de cada una de estas celdas, las celdas son los cuadritos independientes a los que nosotros le podemos dar clic. Lo podemos escribir aquí también, de tal manera de movernos específicamente a una celda específica. Por ejemplo, yo me quisiera ir a la AR2535, pues simplemente escribo el nombre AR2535. Presiono la tecla Entrada, y ahí estoy exactamente en la AR2535. Pues imagínense que ustedes quiere mover a la misma celda con flechitas, dios me guarde nunca llegamos, vea. Así que ese es el truquito, el truquito más fácil. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Mucho cuidado con respecto a las letras del abecedario con respecto a columnas. Nosotros en nuestro alfabeto español tenemos dos letras que no existen en el Excel. ¿Por qué no? Bueno, porque una cosa es el alfabeto español y otra el alfabeto inglés. Este programa originalmente fue creado en el idioma inglés. Por lo tanto, columna ñ no existe. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, mire, M-N-O, dice ahí. Yo no veo ninguna N, ni esperemos verla jamás, porque jamás va a existir. ¿Cuál sería otro caso del de alfabeto español? Doble L. La doble L, que normalmente se le llama el Y. ¿Verdad? Así se le llama, el y No existe en el Excel. Le menciono esto para que no le vayan a jugar una broma ahí en su trabajo queriéndolo probar a usted si en realidad conoce el ambiente del Excel. Si alguien viene a manera de broma en su trabajo y le dice, mira, colocate en la N59, ahí está la, el dato que vos querés: N59. Y entonces usted dirá, ¿será que me quieren sorprender? Si ese dato no lo conocemos, caemos bien redonditos y con eso estamos demostrando ignorancia con respecto a cómo se nombran las columnas y las filas en el Excel. Así que si usted le llega a decir eso, muy remotamente pueda pasar, ¿verdad? Pero no vaya a ser que tenga un compañero ahí de trabajo bromisto. Usted ya va a saber qué responderle. Si le dice, mira, andate a la N56, de veras, ¿por qué no pruebas vos y me demostras que eso existe? Le puede usted responder y con eso lo va a sorprender usted a él o ella, ¿verdad? Así que no nos dejemos de, no nos dejemos eh, sorprender por compañeros de trabajo. Bien. Eso es con respecto a las columnas y las filas. Ya mencioné dos conceptos: columnas y filas. Las columnas van de arriba hacia abajo y están nombradas por letras del alfabeto. Las filas van de izquierda a derecha y están nombradas con números. Pero teníamos pendiente todavía aquello de las hojas. Yo le había dicho desde el inicio. Que el Excel, los archivos del Excel se le llaman libros. Porque podemos tener tantas hojas nosotros querramos. Si a usted le aparece solo hoja 1, puede crear más hojas. ¿Cómo? Dando un clic aquí donde dice hoja nueva. Ya creé la hoja 2. Vuelvo a dar un clic acá. Ya tengo la hoja 3. Y vuelvo a dar otro clic acá. Ya tengo la hoja 4, pero el Excel no se queda corto con los nombres de las hojas, porque usted puede decir a nombrar estas hojas, ¿cómo? Dándoles clic derecho, observe, clic derecho al nombre de la hoja y luego elegir cambiar nombre. Vamos a hacer de caso que estamos en el trabajo y decimos que esta hoja le vamos a poner de nombre cheques. Presionamos la tecla entrada. A la hoja 3 le vamos a poner de nombre pagos. Dando clic derecho. A la hoja 2 le vamos a poner de nombre eh, salarios. Presionamos enter. Y a la hoja 1 le vamos a poner de nombre aquí con cambiar nombre eh, ingresos presionamos enter entonces el truco es posicionarnos en el nombre de la hoja dar clic derecho y luego cambiar nombre y simplemente escribimos el nombre que nosotros decíamos asignarle a ese nombre de hoja estamos claros señores Estamos sí. claros. Bye. Es correcto. Para terminar, usted también, además de cambiarle el nombre a la hoja, puede ponerle colores. Le damos clic derecho de nuevo. Elegimos color de la pestaña. A esta le voy a poner amarillo. Observe. Ahí está amarillo ya. Pero ese amarillo se ve bien suave. ¿Por qué? Porque ahorita yo tengo como hoja activa la hoja ingresos. Y cuando digo hoja activa, significa que es esta hoja la que yo estoy visualizando en este momento. Si yo me muevo a salarios, este amarillo de acá se va a ver más fuerte. Veamos. Ahí está, miren. Ay, pero qué bonita se ve amarilla, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner a salarios un color rojo. Clic derecho. Color de pestaña. Y elijo rojo. Se ve el rojo bien suavecito, ¿eh? pero es que no parece que es el mismo rojo que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque no es la hoja activa. Si ya me cambio a otra, como a pagos, ay, ah, entonces sí, ya veo el color rojo que yo le asigné. Le voy a poner a pagos color azul. Me cambio a cheques, ya veo el color correspondiente. A cheques le voy a poner color de Hoja verde. Y si yo me estoy intercambiando entre las hojas, qué bonito, ¿verdad? Ya puedo ver los colores bien bonitos, bien atractivos. Y pues eso es gusto de, de cada quien. No es de que tenemos que colorear siempre las hojas. Si usted no le quiere poner color, pues gusto es gusto suyo. Es una manera de ver un poco atractivas nuestras hojas. Y hoy sí, para terminar. Vamos a aprender cómo guardar nuestros libros, que no es más que, ahorita yo sé que no tengo nada acá adentro, pero al menos le puse nombres a mis hojas y le cambié los colores. Y quiero mantenerla para el día de mañana. Ok, vamos a ir a, a archivo, guardar como, doy clic a examinar. Elijo la carpeta donde quiera guardar. A mí se me ocurre guardar en el escritorio. El escritorio es el desktop. Si usted lo tiene como escritorio, está bien. Aquí lo tengo al lado izquierdo, en este panelito. Luego, en nombre del archivo, yo le voy a asignar un nombre. Voy a borrar esto que me dice aquí, libro 1. Lo elimino y le voy a asignar. Mi primer clase de Excel. Si usted le quiere poner otro nombre y a gusto suyo también, yo para que sea descriptivo y que el día de mañana lo, en, lo encuentre rapidito. Bueno, damos clic a guardar. Vamos a ver si está en mi escritorio. Quiero chequear. Aquí lo tengo, mire. Ahí está ya. A la vista. Bueno, señores, paro de compartir. Me cuenta cómo le fue en esta primera clase, lo poquito que pudimos ver. ¿Cómo le fue? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, Carla. ¿Los demás qué me dicen? La verdad está muy interesante. Porque siempre que abro Excel me pasa eso que me parece como la pregunta de, del bioma, abrir la primera hojita. Entonces es muy bonito porque prácticamente ya aprendimos pues algo nuevo. Bueno, yo lo aprendí porque no sabía cómo hacerlo. ¿Verdad? Qué bueno, me alegro yo mucho. Cuando me dice esas palabras, yo ya puedo dormir tranquilo. Oye. <laughs> Vamos a ir a dormir tranquilo. <laughs> Excelente. A ver qué dicen los demás, qué me cuentan pues como dice la compañera se aprenden cosas nuevas y pues pues por eso es mejor empezar desde cero la verdad así es correcto alguien más que quiera opinar pues que está muy bien y lo está explicando con mucha paciencia y me está gustando la manera porque lo está explicando lo mejor que puede y pues sí lo voy entendiendo yo también excelente Miguel Usted va a hacer que duerma profundamente. <laughs> pues, así es. <laughs> bueno, señores, pasen buenas noches. Los espero mañana a las nueve en punto. Descansen. Gracias, igual. Noche, no, descansen. Sí. Yo les noches. pido que Gracias, por la noche. Gracias.